y estamos en el evento estelar de este programa y estamos viendo que la persona que aceptó el reto fue BM y estamos viendo un BM que está castigando ahí a este señor de Bill Buchanan frente a la fanaticada que estuvo ahí en el la cancha bajo techo de Queen and the Dorado y estamos viendo que BM está frente a la fanaticada y castigando a Bill Buchanan y tremendo palmetazo al pecho que castiga este señor BM a Buchanan y estamos viendo uy otro palmetazo al pecho que le da ahora Buchanan a BM y estamos viendo un BM en malas condiciones frente a la fanaticada, pero mira, BM no se queda con esa y lo lleva ahí y tremendo palmetazo al pecho y recuerda este sábado 15 de septiembre en la cancha bajo techo de Sandín de Vega Baja. Tiene que estar allí porque vas a ver la persona que aceptó el reto de Bill Buchanan. Una persona que llegó al camerino y le dijo a Bill Buchanan que quería ser campeonato. ¿Quién será esa persona? Va a estar allí este sábado 15 de septiembre en Vega Baja y estamos viendo a Bill Buchanan castigando, tratando de acabar ahí con este señor de BM, un BM que está en malas condiciones frente a Bill Buchanan. Pero mira que quién es esta, la manejadora ahí de Bill Buchanan, ahí está, parece que lo quiere matar a este señor. Mira cómo lo está hablando ahí, en malas condiciones BM también, ya que esta muchacha está agarrando a BM y lo está castigando malamente. Estamos viendo a Bill Buchanan que hace lo posible y lo imposible para quedarse con ese título. Y mira, ahora está buscando ahí uno, dos y solamente llega dos. Y estamos viendo a Bill Buchanan que ya quiere terminar con esta lucha. Ya quiere acabar con este señor de BM, un BM que llegó apagando fuego. Pero mira, y vuelve nuevamente ahí. Tremendo puño y estamos viendo que se lo lleva ahí un lazo invertido que cae en la lona este señor de Bill Buchanan. Estamos viendo un Bill Buchanan cansado y mira tremenda patada ahí por parte de este señor de BM y tremenda contralona que se lo lleva a la lona este señor y estamos viendo uno, dos, pero solamente llega a dos y estamos viendo a este señor que está tratando de acabar ahí con Bill Buchanan y llevarse el campeonato. Sí, la lucha es titular y estamos viendo cómo este señor sigue castigando a Bill Buchanan y estamos viendo que BM sigue castigando a Bill Buchanan. Cosa grande, estamos viendo estos dos mastodontes arriba de ese ring. Mira, lo tiene ahí, parece que no, pero no pudo. Pero ahora es Bill Buchanan que lo está agarrando y tremendo ahí el Samoan Drop. Estamos viendo un BM en malas condiciones. Yo creo que esto va a ser todo para BM, pero mira, solamente llega a dos el conteo y estamos viendo un Bill Buchanan que está desesperado, no sabe qué hacer, quiere acabar con este señor de BM. Estamos viendo que está buscando altura Bill Buchanan. Yo creo que esto va a ser todo para BM, pero no se ha dado cuenta que mira, BM se ha recuperado y está castigando a este señor ahí, a Buchanan. Estamos viendo un Buchanan en malas condiciones, está tratando de escapar parece, pero no puede. Estamos viendo cómo BM lo está dominando ahí. Estamos viendo esto peligroso, esto, pero mira, se ha trepado en la tercera cuerda. Ahora sí te digo yo que esto es peligroso. Estos dos señores tienen grandes toneladas y estamos viendo que han caído ahí en el ring de la EBW, porque si no es string, no es lucha. Y si quiere ver de esta acción o más acción que esta, tiene que ir este sábado 15 de septiembre en la cancha bajo techo Sandín de Vega Baja, porque cosas grandes van a suceder allí. Estamos viendo que BM y Buchanan, los dos están tirados en el suelo ahí, no se sabe cuál de los dos se va a levantar primero. Estamos viendo un Buchanan, pero mira quién es este, Jimmy Metro, que llegó ahí.
Yo creo que, mira, iba a aprovechar que Jimmy Metro llega a buscarla, pero mira, Jimmy Metro viró al árbitro ahí, y el árbitro, pudo ver tirado a este señor de BM. Estamos viendo que el árbitro ha descalificado la lucha y el ganador es BM por descalificación, ya que buscaron rápidamente, pero mira, Jimmy Metro.